7 días de yoga gratuito y hoy vamos a hacer Ashtanga Yoga, que es mi especialidad. Panda, quítate de la cámara. Voy. Y me hace mucha ilusión compartir este tipo de yoga con vosotros. A mí personalmente me gusta mucho, pero para otro tipo de personas puede ser que sea aburrido porque se repite todos los días la misma serie. Hay 6 series y depende del nivel que tengas, vas adaptándote. Pero yo, por ejemplo, llevo practicando Ashtanga bastante tiempo y estoy todavía en la serie primaria. Espero pasar a la secundaria pronto, pero es un trabajo que requiere años de práctica y mucha paciencia, observar a tu cuerpo y quererlo, porque cuando lo quieres, tú sabes dónde está el límite. Y cuando un día debes empujar más y otro día debes quedarte un poquito más parado y ser más gentil con tu cuerpo. Bueno, pues la clase de hoy se va a basar en, para empezar, 3 saludos al sol básicos, luego 3 saludos al sol de tipo B. Y aunque al principio parezca un poco pesado, eso es lo que en Ashtanga se utiliza para calentar el cuerpo, ¿no? Y calentarse. Y después de eso empezaremos entonces con los ejercicios. Y después de la serie de ejercicios de pie, vendrá la serie de ejercicios sentados. Y estos, y entre ejercicio y ejercicio se hace un vinyasa, que ya lo conocéis, que es eso que hacemos siempre de venir a la flexión de tríceps o con rodillas, inhalo en cobra o el perro hacia arriba y perro hacia abajo, y de aquí se salta hacia adelante para ir otra vez a sentarse, y el siguiente ejercicio realmente se llama asana, postura, no ejercicio. Haré modificaciones para todas las posturas para que la persona que sea totalmente principiante y la persona que ya conozca un poco la Ashtanga, o incluso una persona que tenga un nivel intermedio, pueda realizar la clase conmigo. Y además, la práctica de hoy no va a ser de 2 horas o hora y media larga, que es lo que ocurre con Ashtanga Yoga, pero hoy vamos a hacer un poquito más corta, una hora y cuarto, calculo, un pelín a lo mejor más larga con esta introducción y luego con la relajación. Pero bueno, espero hacer en el futuro un vídeo de Ashtanga Yoga completo, con las 2 horas y todas las posiciones. Así que, si me lo pedís, ahí estará. Vamos a comenzar calmando nuestra respiración, sentándonos con las piernas cruzadas, cómodos, cómodas. Inhala y exhala profundamente por la nariz, calma tu respiración, relaja tu mente lo máximo posible. Trata de estar en el presente, focalízate en el momento de la hora. No te pongas expectativas, sino que déjate fluir. E intenta observarte durante toda la práctica, manteniendo la respiración de inhalación y exhalación por la nariz, que vaya unida al movimiento. Y además, si podemos activar las bandas, como decimos siempre, como apretar la zona del ano, ¿vale? Como si fuéramos a ir al baño y no quisiésemos. Luego la zona de la pelvis, también absorberla un poco, succionarla, pero no demasiado fuerte, sino sutilmente, ambas partes. Y la respiración, de la que hablamos muchas veces, que con la exhalación hace ese ruido porque se contrae la garganta. Entonces, iré recordándolo durante la clase, pero si viene a tu mente, une todo junto. Eso es lo que nos permitirá tener una práctica más beneficiosa, más relajada, y trabajar lo máximo posible en nuestro cuerpo, al mismo tiempo que vaciamos nuestra mente. Vamos a empezar la clase de hoy con 3 OM, ¿vale? Hay también un mantra que a mí me gusta mucho, pero no quiero a lo mejor agobiaros con tanta información, así que simplemente cierra los ojos, coloca las manos en el centro del pecho y puedes intentar hacerlo y ver cómo esas vibraciones te sientan, o simplemente puedes escucharme y dejarte. Mm.
Abre tus ojos y vamos a levantarnos y a colocarnos al frente de la colchoneta. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestros pies paralelos. Eleva los dedos de los pies, todos los deditos, y ahora trae al suelo solo los dedos gordos de cada pie, el dedo gordo de cada pie, manteniendo los demás elevados si es posible. Y finalmente trae todo lo demás. Trae el peso de tu cuerpo un poquito hacia adelante, simplemente para sentir tus pies y tus tobillos. Y luego tráelo hacia atrás y ves cómo, y puedes ver cómo se distribuye el peso. Bueno, y vamos a empezar con el saludo al sol. Uno, y primero lo voy a hacer despacito, por si es la primera vez que te unes a este reto o es una clase de asanas. Inhala, eleva manos al cielo, estírate. Exhala, flexiona hacia adelante, caderas hacia atrás. Pecho, intenta ir hasta muslos. Si no podemos, flexionamos rodillas. Inhalo, alargo la espalda. Exhalo, traigo un pie y luego el otro. Anda, voy. Voy. Traigo un pie y luego el otro. Y para esta primera parte vamos a poner rodillas, codos pegados al torso. Recuerda que no se abran, que estén pegados. Y viene el suelo y torso. Inhalo, cobra. Que los hombros no vengan a las orejas, sino que vienen hacia atrás y hacia abajo. Y exhala y vamos al perro hacia abajo. Vale, el perro hacia abajo, si es necesario, puedes flexionar las rodillas. Porque lo más importante es que la espalda esté alargada. En la mayoría de posturas, o en muchas, la prioridad es siempre que la espalda esté lo más alargada y recta posible. Bien, si puedes estirar, estiras las piernas, pero sin sacrificar la espalda, la posición. Los dedos están totalmente estirados, pero hacen un poquito de hueco, como que se quieren coger con las yemas de los dedos al suelo, para así poner menos presión en la zona de las muñecas. La cabeza totalmente relajada. Mírate al ombligo. Y en el perro hacia abajo siempre estamos 5 respiraciones durante el saludo al sol. Inhala y exhala por la nariz. Inhala, mira hacia adelante. Exhala, trae un pie y luego el otro. Inhala, alarga la espalda. Exhala, flexiona rodillas si lo necesitas y trae tu pecho a los muslos. Si puedes, estira. Inhala. Eleva manos al cielo, exhala, relaja. Y lo mismo 2 veces más. Inhalo, elevo brazos al cielo. Exhalo, flexiono hacia adelante, caderas hacia atrás. Todo el camino hasta que mi pecho toca muslos. Recuerdo que podemos flexionar rodillas siempre que lo necesitemos. Inhalo, mirada en un punto fijo. Tanto si voy a saltar, como si voy a traer mis pies uno a uno. Vamos a tabla y de tabla, chaturanga. Si quieres, puedes poner rodillas en el suelo. Si no, flexión de tríceps, recuerda, codos pegados. Inhala, cobra o perro hacia arriba. Exhalo, perro hacia abajo. Pies paralelos, en línea con mis caderas. Manos extendidas, cabeza relajada. Inhala y exhala profundamente. Obsérvate cómo se siente tu ser al principio de esta práctica. Inhala, mira hacia adelante, exhala, salta o trae tus pies uno a uno. Inhala, alarga espalda, exhalo, flexiono hacia adelante, inhalo, elevo brazos al cielo, exhalo, relajo. Una vez más, inhalo. Brazos al cielo, mirada al cielo, exhalo, flexiono hacia adelante, todo el camino, inhalo, alargo espalda, mirada en un punto fijo, salto, chaturanga, inhalo, perro hacia arriba, exhalo, perro hacia abajo. Recuerda que aunque yo diga perro hacia arriba, puedes hacer cobra, que aunque yo diga chaturanga, puedes hacer el chaturanga poniendo las rodillas en el suelo, cabeza relajada. Los tobillos quieren ir hacia el suelo. Si mis tobillos están elevados, yo hago esfuerzo para que vayan hacia el suelo
y mis caderas al mismo tiempo quieren ir hacia el cielo. Es como una fuerza impulsa hacia abajo y la otra hacia arriba. Y notamos estiramiento en los gemelos, en los isquiotibiales. Sigo respirando. Inhalo, miro hacia adelante. Exhalo, traigo mis pies. Inhalo, alargo la espalda. Exhalo, flexiono pecho a moto. Inhalo, elevo brazos al cielo. Exhalo, relajo. Saludo al sol B. La primera vez lo haré despacio. Inhalo, flexiono rodillas, pies juntos. Elevo mis manos, tripa adentro. Exhalo, flexiono hacia adelante. Lo mismo, todo el camino hacia abajo hasta donde pueda llegar. Inhalo, mirada en un punto fijo. Y salto chaturanga. Exhalo, inhalo. Perro hacia arriba. Exhalo, perro hacia abajo. Y ahora, pie izquierdo, el tobillo viene hacia adentro y el pie derecho hacia adelante, 90 grados, guerrero 1. Inhala, eleva brazos hasta donde te resulte conveniente. Exhalo, chaturanga. Inhalo, cobra, perro hacia arriba. Exhalo, tobillo derecho hacia adentro, pie izquierdo hacia adelante, 90 grados. Inhalo, guerrero 1. Exhalo, chaturanga. Inhalo, perro hacia arriba. Exhalo, perro hacia abajo. Como veis, voy un poquito más rápido de lo normal, pero bueno, espero que podamos coger el ritmo después de estos 20 días juntos. Y si no, ve a tu ritmo y me cogerás, no pasa nada. Inhala y exhala, cabeza relajada, tripa adentro, activa esas bandas o candados que se llaman, la zona del ano, la pelvis, la respiración. Inhala, mira hacia adelante. Exhala, salta o camina tus pies. Inhala, larga espalda. Exhala, pecho a muslos. Inhalo y flexiono rodillas. Elevo brazos al cielo. Exhalo, dos veces más. Inhalo, flexiono rodillas, elevo brazos. Exhalo, flexiono hacia adelante todo el camino. Inhalo, mirada en un punto fijo. Exhalo, chaturanga. Inhalo, perro hacia arriba. Exhalo, perro hacia abajo. Tobillo viene hacia adentro y pierna derecha hacia adelante, guerrero 1. No hace falta que mi distancia sea tan grande. Puedo estar aquí si en este momento es lo que necesito. Brazos arriba. Exhalo, chaturanga, flexión de tríceps o rodillas en el suelo. Inhalo, perro hacia arriba. Exhalo, tobillo derecho hacia adentro, pie izquierdo hacia adelante, 90 grados. Inhalo, exhalo, chaturanga. Inhalo, perro hacia arriba. Exhalo, perro hacia abajo. A estas alturas seguramente, aunque no entendamos la palabra chaturanga, más o menos la identificamos, ¿no? Con la imagen de ir hacia abajo con la flexión de tríceps. Con lo pesada que soy, con los nombres en sánscrito, hoy voy a decir un montón. Sigue respirando, inhala y exhala profundamente. Observa, mira tus manos, cómo están colocadas, tus pies, si están demasiado abiertos o están muy cerrados, muy adelante o muy atrás. Observa todo tu cuerpo. Y escúchalo. Inhala, mira hacia adelante, exhala, saltamos o caminamos nuestros pies. Inhala, larga espalda, exhala, flexiona hacia adelante. Y ahora de nuevo flexionamos rodillas, inhalamos, tripa adentro, brazos arriba, exhala. Y la última vez que hacemos el saludo al sol, inhalo, flexiono rodillas, elevo brazos, exhalo, flexiono hacia adelante, todo el camino. Inhalo, mirada en un punto fijo, exhalo, chaturanga, inhalo. Abro el pecho ahí, exhalo, pie izquierdo hacia adentro, pie derecho hacia adelante, inhalo, exhalo, chaturanga, inhalo, perro hacia arriba, exhalo, pie derecho hacia adentro, pie izquierdo hacia adelante, inhalo, guerrero 1, exhalo, chaturanga, inhalo, exhalo,
5 respiraciones. Nuestro último perro hacia abajo. Sigue respirando. Escucha tu cuerpo. Pies paralelos, tobillos quieren ir hacia el suelo. Cabeza relajada. Respira. Inhala y exhala por la nariz. Inhala, mira hacia adelante. Exhala, salta, camina tus pies. Inhala, larga espalda. Exhala, pecho, mano a muslos. Inhala, flexiona rodillas, tripa adentro, eleva brazos. Exhala, cierra los ojos. Manos en namaste o a los lados. Respira, inhala y exhala. Nos preparamos y vamos a Padangusthasana o la pinza vertical. Para ello, abrimos nuestros pies, bien saltando en línea con nuestras caderas. Colocamos las manos en nuestra cintura. Inhalamos, abrimos el pecho, exhalamos, flexionamos hacia adelante. Y vamos a flexionar las rodillas esta vez. Vamos a cogernos los dedos, ambos dedos gordos con el dedo índice y corazón y el dedo pulgar por afuera, ¿vale? Haciendo un agarre. Inhala y alarga la espalda. Exhala y trae el pecho hacia tus rodillas. Y desde aquí, si ves que puedes, empiezas a estirar las piernas, ¿vale? Y si realmente te sientes cómodo totalmente, estira las piernas, estira la espalda. Y exhalas hasta donde puedas, cabeza totalmente relajada, tripa adentro. Los brazos pueden flexionarse un poco y nos ayudan a profundizar en la pose, pero sin tensión en los hombros. 3 respiraciones más. Inhalo, alargo espalda. Exhalo, manos en la cintura, inhalo, vengo todo el camino hacia arriba, exhalo, relajo. Y aquí vamos a Ujjayi Trikonasana o al triángulo. Abrimos y abrimos en distancia con nuestros codos, ¿vale? Nuestro tobillo quiere estar en línea con nuestro codo, aproximadamente. Tobillo, en línea con el tobillo, con el arco interno del pie izquierdo. Y con la exhalación nos dejamos caer. Aquí tengo yo un bloque y una cuerda para explicaros las modificaciones, por si alguien lo necesita. Exhalamos, cadera va hacia la izquierda y hasta donde podamos llegar. Si donde puedo llegar es aquí, me quedo aquí, pero no pongo el peso en la pierna, sino que activo mis abdominales y es lo que me mantiene arriba, al mismo tiempo que abro el pecho y miro hacia arriba. Si esto me resulta demasiado complicado, puedo poner la mano izquierda en la espalda y simplemente quedarme aquí. ¿Vale? Si tengo un bloque y lo quiero utilizar y quiero ir más abajo, puedo poner la mano tanto arriba como más abajo y abrirme ahí. Pero no voy a venir aquí abajo, que esta es la posición, por así decirla, más avanzada, si lo que estoy haciendo es sacrificando la espalda y no estoy realizando el propósito de la postura, que es la apertura del pecho, ¿vale? Entonces utilizamos un bloque, si lo necesitamos. Sigue respirando, mira hacia la mano izquierda. Tripa adentro. Exhalo, miro hacia abajo. Inhalo, me voy al centro y hacemos lo mismo en el otro lado. Pie y derecho ahora mira hacia adelante, el izquierdo hacia afuera. Es muy importante la dirección de los pies, que los deditos no estén para afuera, ¿vale? Estén paralelo al suelo o incluso hacia adentro. Manos extendidas. Exhalo y flexiono hacia la izquierda, mi cadera va hacia la derecha. Y abro mi pecho. Si necesito modificación, acudo a la que me resulte más apropiada. Piernas estiradas en esta postura. Sigo respirando. Con cada inhalación intenta que esa apertura sea mayor, sin traer la mano lejos, sino que se abre el pecho, pero la mano se mantiene en línea. Exhalo, miro hacia abajo, inhalo, centro. Y voy al frente de la colchoneta. Y me preparo para abrirme de nuevo, abrir mis piernas, pero esta vez más, quiero más apertura.
de muñeca a muñeca. Vamos a ir a Parsvakonasana o el ángulo extendido, creo que se llama esta postura en español. Me la sé en sánscrito, pero en español me confundo un poco. Flexiono, pie derecho mira hacia la derecha, pie izquierdo como antes, paralelo, o incluso un pelín hacia adentro los deditos. El pie derecho quiere estar 90 grados. Si necesito cerrar un poquito más, cierro, ¿vale? Si me resulta muy incómodo la apertura de muñeca a muñeca. Y coloco mi antebrazo. Abro el pecho y traigo mi mano en línea con mi torso. No la traigo aquí arriba, sino más perpendicular. Y abro y miro. Vigila que la rodilla no se mueva, ¿vale? Y que no ponemos el peso. Sigue respirando. Inhalo y voy al centro. Y ahora mi pie derecho se mete hacia adentro y mi pie izquierdo hacia afuera, 90 grados. Antebrazo. Es decir, 90 grados, rodilla en línea con mi tobillo. Traigo mi mano derecha y me abro ahí. Miro hacia mi mano si puedo. Si no, miro hacia adelante o hacia abajo. Si tengo alguna tensión en el cuello, cuando yo digo mira arriba, no mires arriba, mira a donde te resulte cómodo. Y no sientas presión. Exhalo, miro hacia abajo, inhalo, me voy al centro y voy al frente de la colchoneta. Inhalo y exhalo y volvemos a abrir, esta vez para hacer Prasarita Padottanasana. Para ello, abrimos. La distancia es muy relativa, depende de tu altura, de la flexibilidad, de la longevidad de tu espalda. Entonces, longitud. Prueba más o menos y tú mismo vas a ir conociendo tu cuerpo y sabiendo si tienes que abrir más o menos. Pero al principio, si es la primera vez que la haces, abre bastante, lo máximo que puedas. Los deditos hacia adentro, ¿vale? No hacia afuera, muy importante. En esta postura queremos el peso en los tobillos. Manos en la cintura, inhalo y abro el pecho, exhalo y flexiono hacia adelante. Coloco manos en el suelo, si no llego, mis manos se pueden quedar en los muslos y puedo flexionar las rodillas, ¿vale? Podría quedarme aquí incluso flexionando y trayendo las manos y luego ir estirando. Otra opción es piernas estiradas y las manos en los muslos, pero sin poner peso. Otra opción, tengo el bloque, manos aquí. Inhalo, alargo la espalda, exhalo y flexiono. Otra opción, manos en el suelo y flexiono hacia adelante. Vigila que tus codos no se abran, que se cierren. Como si estuvieses cerrando una botella de algo y haces como este movimiento y los codos se vienen uno al lado del otro. Cabeza totalmente relajada. Inhala y exhala profundamente. Peso en los tobillos. Inhala, mira hacia el frente. Exhala, manos en las caderas. Inhala, tripa adentro. También tensiona la zona del ano. Exhala. Siguiente. Inhala. Alarga. Exhala. Entrelaza tus manos. Peso en los tobillos. Inhala. Abre el pecho. Exhala. Flexiona hacia adelante. Si tu cabeza está totalmente en el suelo, entonces empiezas a cerrar las piernas, porque lo que quieres es promover el alargamiento de la espalda, ¿vale? De la espina dorsal. Tus manos también quieren intentar venir hacia el suelo lo máximo posible. Sigue respirando. Inhalo, tripa adentro, bandas arriba. Exhalo. Y me voy al frente de la colchoneta. Entonces, ahora vamos a ir a Ujjayi Padangustasana, que esta es una posición de equilibrio y la conocéis porque la hemos hecho muchas veces juntos. Podemos coger una cuerda, si queremos, más estable. Ahora, hacemos como raíces con el pie izquierdo, notar cómo es estable, cómo es el pilar, ¿vale?, de tu cuerpo, y el pie derecho viene hacia arriba. Si queremos utilizar la cuerda, nos rodeamos la cuerda en el pie y estiramos hasta donde podamos. Si no queremos utilizar cuerda, mano en la cadera izquierda, los dedos cogen
con el dedo índice y corazón, como hemos hecho antes en la primera postura, este agarre del dedo gordo, que se utiliza mucho, ¿vale? Inhalo. Y voy a exhalar y a estirar la pierna lo máximo que pueda. Si solo me puedo quedar aquí, me quedo aquí. Tripa adentro y pecho fuera. Esta postura tiene varias partes, pero solo vamos a hacer la primera y la última. Trae la cadera hacia abajo si ves que se sube hacia arriba, ¿vale? Y intenta no inclinarte ni hacia atrás ni hacia adelante con la espalda. Puedes utilizar también la pared como soporte. Y con la exhalación vamos a dejar la pierna lo más arriba posible. Hacemos punta. Pecho fuera, tripa adentro. Exhala, relaja, sacúdete si no necesitas. Y vamos a lo mismo a la otra pierna. Abres la pierna derecha, la que hace raíces en el suelo. Traemos la pierna izquierda. Nos cogemos. Yo siempre os he dicho que os cojáis por aquí, por fuera, porque para mí personalmente creo que es mejor para controlar que nunca hacemos una torsión de la articulación de la rodilla. Pero también se puede hacer por dentro y es más fácil, ¿vale? Pero siempre vigila que no estés abriendo nunca la rodilla, sino de cadera. Inhala y exhala. Tripa adentro, pecho fuera. La pierna que está de pilar está estirada, no está flexionada. En todo caso, flexionamos la que está elevada. Exhalo y la dejo lo más arriba posible. Tripa adentro, pecho fuera. Exhalo, relajo, perfecto. Siguiente postura, Ardha Bhatta, Padmottanasana. Y para eso, ayer hicimos una variación de esta postura y hoy la vamos a hacer completamente si podemos. Si no, nos vamos a quedar en el árbol, ¿vale? Quien no pueda hacer esta postura se va a quedar en el árbol, haciendo el pie se va a poner en el gemelo o en el muslo. Y quien pueda va a traer la pierna derecha, el pie derecho, elevándolo lo máximo posible. Y cuando esté en la zona de la cintura, ¿vale? Lo elevamos, elevamos. Aquí hacemos la torsión, no la hacemos abajo, porque no queremos hacer torsión ni giro de rodilla, muy importante, sino que lo queremos hacer de la cadera. Lo colocamos en la ingle izquierda. Vale, ahora, si es la primera vez que lo hacemos, no sabemos qué va a pasar con nuestro cuerpo en esta posición, pero vemos que es posible que podamos hacerla, aconsejo tener algo de soporte en el suelo, un libro, un bloque, y tener la cuerda. Vale. Entonces, ¿por qué la cuerda? Porque en esta posición la mano derecha va a cogerse del dedo izquierdo, si puedes. Pero si no puedes, puedes utilizar la cuerda y cogerte, ¿vale? La otra opción es como hicimos ayer, inhalo, elevo los brazos y exhalo y bajo abajo con los dos brazos. Entonces, cualquiera de las opciones que hayas utilizado, 5 respiraciones, excepto la del árbol, que estarás 10, ¿vale? Inhala, eleva. Exhala y flexiona. Si necesitas el bloque, lo utilizas y te apoyas, ¿vale? Inhala, alarga la espalda, exhala, flexiona. Intenta que la pierna que está de base esté totalmente estirada. Sigue respirando. Inhala, alarga la espalda. Exhala, flexiona la rodilla, inhala todo el camino hacia arriba, exhala, relaja. Perfecto. Vamos a hacer el otro lado. Lo mismo, si quieres ir a la posición del árbol, ve a la posición del árbol. Recuerda que el pie en el gemelo o en el muslo interior, la parte interior. Y si no, traes la rodilla lo más alta posible, flexionas, la traes hacia la ingle, utilizas la cuerda o vas con las dos manos hacia el suelo, coges el pie de izquierdo con la mano izquierda, inhala, eleva brazo, exhala, flexiona hacia adelante, inhalo, alargo espalda, exhala, y profundizo la postura, mi pierna derecha está totalmente estirada. Sigue respirando,
Inhala. Alarga espalda. Exhala. Flexiona rodilla. Inhala todo el camino hacia arriba. Exhala. Relaja. Vamos al frente de la colchoneta para hacer un saludo al sol e ir a Virabhadrasana, guerrero 1. Me coloco enfrente, pies juntos. Inhalo, elevo brazos al cielo. Exhalo, flexiono hacia adelante. Hasta que mi pecho llegue lo más lejos posible. Que se acerque lo máximo posible a los músculos. Puedo flexionar rodillas. Inhalo, alargo espalda. Vista, mirada en un punto fijo. Salto o camino mis pies. Chaturanga. Inhalo, perro hacia arriba. Exhalo, perro hacia abajo. Y de aquí, enseguida, tobillo izquierdo hacia adentro y pie derecho hacia adelante. Fíjate que la pierna tiene que estar en 90 grados, es decir, rodilla en línea con el tobillo, cuádriceps activado, el pie de atrás también está activado y totalmente estirado, los deditos de los pies están hacia adentro, no hacia afuera, muy importante. La cadera tiende a irse hacia el lado, así que tráela hacia el frente. Inhala, eleva manos al cielo. Panda, voy. Voy. ¿No? Tripa adentro. Sigue respirando, mira hacia tus manos, hacia el sol. Inhalo, me voy al centro. Exhalo y me voy hacia el otro lado. Pie derecho ahora es el que está hacia adentro, el pie izquierdo. Mira hacia adelante, rodilla izquierda 90 grados. Cadera. Quiere estar lo más paralela posible. Inhala, eleva, brazos al cielo, flipa adentro. Relaja los músculos de tu cara si tienes el ceño fruncido o tensión en la boca. Sigue respirando, focalízate en la respiración. Inhala y exhala. Y de aquí vamos a ir al guerrero 2. Quédate donde estás, yo simplemente me cambio para que me puedas ver. Si estamos en el guerrero 1, pasamos al guerrero 2. El pie derecho se puede abrir un poquito, pero no totalmente. El pie izquierdo sigue 90 grados. Y nos aseguramos que de mano a mano hay una línea recta, que no están descompensadas. Y miro hacia mi mano izquierda. Inhala y exhala. Coge, Beteto. Es que Panda solo habla hebreo, pero cuando hablo español no me entiende. Inhalo, voy al centro, pie izquierdo hacia adentro, pie derecho hacia afuera, 90 grados, y miro hacia mi mano derecha. En mi rodilla derecha. Dos respiraciones. Intenta contraer las bandas, esos candados en la zona del ano, en la zona de la pelvis y en la garganta. Exhala, flexiona hacia adelante y vinyasa. Y vamos a hacer varias vinyasas durante todo nuestro proceso de posiciones sentadas. Para eso vendremos a chaturanga, al perro hacia arriba, perro hacia abajo, y de aquí nos sentaremos. Puedes sentarte simplemente caminando tus pies, ¿vale? O puedes saltar. Para eso, mirada hacia adelante en un punto fijo, eleva tobillos, flexiona rodillas, inhala, exhala y salta, ¿vale? Y luego para más avanzados saltos, pues me preguntáis y haremos otro vídeo. Aunque yo todavía estoy perfeccionando eso también, así que podemos aprenderlo juntos. Bueno, vamos a Dandasana. Podemos utilizar un bloque si nuestra espalda sabemos que no está muy recta, o también podemos apoyarnos en una pared. Y si estamos en la pared, tenemos los pies, las piernas flexionadas y empezamos a estirar. Y cuando notemos que nuestra espalda se curva, entonces sabemos que ese es nuestro tope, que no debemos estirar más, ¿vale? Y también un bloque es una opción. Al estar más altos, nos ayuda a que nuestra espalda esté más estirada, más recta. Y también podemos flexionar las piernas y estirarlas hasta que notemos que estamos curvando.
Entonces, tanto si has cogido el bloque, como si estás en la pared, como si estás sin bloque, sácalo las nalgas si estás en el suelo totalmente. Manos a los lados, inhala, abre el pecho y mira hacia los dedos de tus pies. Tus pies están activos, recuérdalo. Están en flex. Cuando inhalas, intenta expandir la zona de las costillas y con la exhalación trae la tripa hacia la columna vertebral. Inhala, eleva manos, vamos a Paschimottanasana o la pinza horizontal. Exhala, flexiona hacia adelante y nos cogemos del dedito gordo si podemos. Si no, también podemos utilizar una cuerda. Inhala, estira, exhala, flexiona. O simplemente, donde nuestras manos lleguen sin poner tensión en los hombros, llegamos aquí, aquí. Al final la flexión tiene que ser de la cadera, no tiene que ser de donde llego con los hombros, ¿vale? Entonces tripa adentro y esto es lo que me permite ir hacia adelante. Entonces la opción que haya elegido, inhala, larga espalda, exhala, flexiona. Cabeza totalmente relajada. Inhala, exhala, vinyasa. Esto es lo que hablábamos antes, ¿vale? Y lo puedes hacer a tu paso. Pero siempre recordando la respiración. Exhala, inhala, perro hacia arriba. Exhala, perro hacia abajo. Y saltamos o caminamos nuestros pies a la posición de sentado. ¿Vale? Para esta posición también podemos utilizar una cuerda. Y lo que vamos a hacer es... La pierna izquierda se estira y la derecha, si podemos, si no se queda en Janusirsasana, que es la posición de pie a muslo interno, pero si podemos, la traemos a la ingle. Si no, a lo mejor puede estar en la rodilla, ¿vale? También es una opción. Entonces, pierna izquierda activada, el pie. La del pie derecho, si podemos, lo traemos lo más cerca posible a nuestro pecho y lo colocamos en nuestra ingle izquierda, ¿vale? Y bien, si la rodilla no llega al suelo y tenemos presión, podemos colocar un bloque siempre, un libro, cualquier cosa, ¿vale? Y si no tenemos presión, perfecto, si llega al suelo incluso mejor. Luego, es como la que hemos hecho de pie. Queremos cogernos con la mano derecha el pie derecho, pero si no podemos, también tenemos la cuerda, otra vez, ¿vale? Y nos cogemos. Si el pie está aquí abajo, es decir, en el muslo, no ponemos cuerda ni nada, solamente llegamos a este paso de la posición cuando nuestro pie está colocado en la ingle, ¿vale? Bueno, vamos allá, nos agarramos, elegimos la posición que hayamos elegido. Inhala, eleva brazo, exhala, flexiona hacia adelante. Inhala, larga espalda, exhala, flexiona y profundiza en la posición. Inhala y exhala profundamente, sea cual sea el tipo de postura que hayas elegido. Tripa adentro. Inhala, larga espalda, exhala y cambiamos de lado. Estira la pierna derecha, ahora es la pierna izquierda, la que se va a poner en el muslo interno o la vamos a traer hacia el pecho para luego colocar el pie en la ingle. La traigo hacia el pecho para que la rotación sea de cadera, no de rodilla. No queremos poner presión en la rodilla. Pie derecho activado. Me cojo con la mano izquierda si puedo. El pie izquierdo, si no utilizo la cuerda, si no nada, simplemente voy hacia adelante, ¿vale? Y de aquí, inhala, largo mano, exhalo, flexiona hacia adelante. Inhala, largo la espalda de nuevo, exhalo, profundizo en la postura. Inhala. Ahora la espalda, exhala, vinyasa. Y hazlo a tu ritmo con la respiración. Y ya la posición de sentado. Próxima posición es Janusirsasana, que tal vez la hayas hecho ahora porque no has podido traer el pie aquí, pues la haces otra vez, no pasa nada. Así más flexibilidad desarrollamos. Entonces el pie derecho se coloca en el muslo
la parte interior del muslo izquierdo. Inhala, eleva manos, exhala, flexiona hasta donde puedes llegar. Inhala, abre la espalda, exhala. Profundiza, también puedes utilizar la cuerda. Tripa adentro, sigue respirando. Inhala, exhala, cambia de lado. Ahora es el pie izquierdo el que viene al muslo interior derecho. He activado un flex del pie derecho. Inhala, eleva manos, exhala, hasta donde puedas llegar. Inhala, larga espalda, exhala, flexiona. Inhala, da la espalda, exhala, vinyasa. Inhala, perro hacia arriba, exhala, perro hacia abajo. Y salta o camina tus pies a la posición de sentado. Y vamos ahora a Marichasana. Marichasana. Estos son un poco de torsiones. La primera posición. Vale, tengo la cuerda aquí para que me puedas ver bien. Entonces, la... Madre mía, cuánto movimiento, lo siento. La pierna derecha se coloca flexionada y queremos una distancia de una mano entre el pie y el muslo. Entonces, aquí lo que queremos es abrazar nuestra pierna. Pero a veces no es posible o no llegamos, entonces también tenemos la cuerda para ello. Pero si realmente es demasiado ya lo que sentimos aquí, simplemente inhalamos y exhalamos y flexionamos hacia adelante y nos quedamos así. Si podemos profundizar más, pie en flex. Mano izquierda colocada al lado de la cadera izquierda. Inhalo, alargo mano derecha, exhalo, viene hacia adelante y abraza la pierna derecha y me agarro de la mano izquierda. Si no puedo, utilizo la cuerda. Inhalo, alargo espalda, exhalo, flexiono. Si la nalga derecha se te eleva del suelo, no pasa nada, ¿vale? Con el tiempo, la flexibilidad aumentará y la fortaleza, y entonces esa parte quedará en el suelo. La cabeza totalmente relajada. Inhala, mira hacia adelante, exhala y cambiamos de lado. Y ahora es la pierna derecha la que estira, la pierna izquierda la que flexiona. Dejamos un espacio de una mano entre muslo y pie. Pie derecho activado en flex. Y las opciones que hemos dicho anteriormente, o vamos a la opción avanzada. Mano derecha al lado, izquierda eleva al cielo, exhala. Si no, manos a los lados, ¿eh? Recuerda. O la cuerda, si necesitas. Inhala. La espalda, exhala, flexiona hacia adelante. Cabeza totalmente relajada. Inhala y exhala por la nariz, si es posible. Inhala, eleva cabeza, exhala, vinyasa. Inhala y exhala en cada movimiento. Y ve a la posición de sentado. Si estás muy cansado para realizar la vinyasa, esa transición, también puedes hacer algo muy simple. Simplemente cogerte de los tobillos, como muchas veces, y rolar hacia detrás y hacia adelante. Así masajeas un poco la espalda, activas la zona abdominal, pero no te resulta tan duro, ¿vale? Seguimos. Vamos a Marichasana C. Para ello flexionamos de nuevo el pie derecho, pero esta vez no hace falta que haya espacio entre muslo y pie. Pie izquierdo activado. Mano derecha en la espalda y la mano izquierda se eleva. Y bien, puedes cogerte de aquí, inhalar, alargar la espalda, exhalar y hacer una torsión. O, si te lo permite tu cuerpo, puedes traer tu hombro sobre tu rodilla, ¿vale? Y es un giro y una torsión más intensa.
e inhalar, alarga espalda, exhala, flexiona. Y si incluso puedes, puedes agarrarte de las manos. Pero en esta posición no utilices la cuerda. Si llegas bien y si no, simplemente hazlo sin cuerda. Inhala, alarga espalda, exhala, gira. Realiza esa torsión. Masajea los órganos internos. Mira hacia tu hombro derecho. Inhala, mira hacia adelante, exhala, relaja. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ahora es la pierna izquierda la que flexiona, la derecha se queda estirada, pie en flex. Mano derecha izquierda se coloca lo más cerca posible de nuestra espalda, ¿vale? Para ayudarnos a que nuestra espalda esté erguida. Inhala, eleva el brazo y agárrate o sobrepasa el hombro, la rodilla. Inhala, alarga la espalda, exhala, realiza la torsión. Si puedes nos agarramos, si no, no. Miramos hacia el hombro izquierdo. Panda, voy. Voy en hebreo es ben, para chica. Para chico es bo. Por eso la llamo todo el rato, porque panda es una chica por si no lo sabes. Y respirando, inhala y exhala. Vigila que tu pie esté en flex. Inhala, mira hacia adelante, exhala, relaja, vinyasa. Vamos allá. Recuerda que la vinyasa la puedes hacer con cobra si quieres, en vez de perro hacia arriba. Y vamos a Navasana o la postura del barco, nuestra favorita. Y hay que hacerla tres veces. Vamos a hacerla tres veces. Vamos allá. Las manos pueden estar colocadas al lado de nuestras caderas, debajo de nuestros muslos, o sea, detrás de nuestros muslos. Pero si estamos aquí y no activamos abdomen, no estamos haciendo nada. O podemos poner las piernas en 90 grados y nuestras manos a los lados. Vamos a por esta opción. Yo por lo menos voy a empezar con esta opción. Inhalo y exhalo, pecho abierto, tripa adentro, no sacrifico espalda por tener las piernas arriba, si las necesito tener un poquito más abajo, pero la espalda recta las dejo abajo. Mientras estés trabajando, la zona del psoas y los abdomen, da igual donde estén las piernas. Dos respiraciones más. Exhala, relaja y eleva. Esto lo hicimos también ayer. Intenta elevar, ¿vale? Coloca todo el peso en tus manos y eleva. Y dos veces más. Prepárate. Inhala. Tripa adentro. Mira hacia el cielo. Exhala y de nuevo eleva tus nalgas del suelo si es posible. Última vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vinyasa. Vamos allá. Y saltamos. Si no estás haciendo la vinyasa así, que has decidido hacerla simplemente rolando hacia atrás y hacia adelante, perfecto, sin problema. Y ahora vamos a la dakonasana. O la mariposa, que se llama también esta postura, cuando éramos pequeños, por lo menos yo me decía la mariposa. Entonces, suela de los pies juntas, las rodillas quieren venir al suelo lo máximo posible, pero no empujando las rodillas, sino que la apertura tiene que venir de la cadera.
Entonces, abrimos nuestros pies como si fuera un libro. Y eso también hace que nuestras rodillas bajen. Si tenemos presión, podemos poner también un bloque, pero es mejor que no, si no tenemos presión, porque si no, no pueden seguir abriéndose, tienen ahí un límite. Entonces, abrimos ahí, inhala, alarga la espalda. Simplemente disfruta de esa apertura de las caderas. Relaja los músculos de tu cara, inhala y exhala profundamente, tripa adentro, hombros abajo, que no se suban a las orejas. Inhala, alarga la espalda y si puedes, flexiona hacia adelante. Y puedes utilizar los codos para que tus muslos se queden lo más abajo posible. Pero si no puedes, te quedas arriba, ¿vale? Si ya estás notando ahí una flexión. Puedes colocar aquí un soporte para tu cabeza, ¿vale? Si no llegas todo el camino hacia abajo. Inhala, eleva cabeza, exhala y muy despacito cerramos nuestras piernas y vamos a hacer la vinyasa. Ven. Y la siguiente postura, Upavistha Konasana, es la última que vamos a hacer antes de empezar la serie de cierre, porque en Ashtanga siempre hay unas posturas que se utilizan para el cierre de la clase, igual que están los saludos al sol para empezar la clase y unas posturas para cerrar. Que todas las posturas las conocéis, no hay nada nuevo, entonces no te preocupes. Bueno, aquí para Upavistha Konasana abrimos nuestras piernas lo máximo posible, ¿vale? Podemos incluso elevar un poquito las nalgas y traerlas hacia adelante y esto nos permite incluso una apertura mayor. Y bien, si aquí ya noto mucho estiramiento, coloco mis manos en las caderas, inhalo y me quedo aquí. Si puedo avanzar más, pero no llego a los lados, me puedo quedar aquí delante. Y si puedo, me cojo de los dedos gordos del pie, ¿vale? Inhalo, alargo la espalda, exhalo y flexiono hacia adelante. Que los hombros no vengan a las orejas. Lo, panda, lo. Voy, lepo, voy. Lo. Cabeza relajada. Y el pecho quiere unir hacia el suelo, no la cabeza. Lo. Tripa hacia adentro. Panda. Van a pensar que eres una nena mala, ¿eh? Me están viendo. Voy a fa, voy lepo. Sigue inhalando y exhalando profundamente. Qué guapa. Y ahora vamos a intentar hacer. Nos traemos las piernas hacia detrás y nos cogemos de los dedos gordos hacia atrás. Inhalamos, venimos hacia adelante. Podemos flexionar, podemos incluso tocar, pero si podemos todo el camino sin dejarlo. Lo. Sí. Entonces de aquí nos cogemos de los dedos y esto lo hemos hecho otras veces, tripa adentro, inhala e intenta abrir. Si lo máximo que puedes es aquí, está bien. Si puedes más, sigue abriendo y mira hacia el cielo, sonríe. Sigue respirando. Exhala, flexiona hacia adelante, inhala, vinyasa. Exhala, chaturanga, inhala, perro hacia arriba o cobra, exhala. Y nos sentamos para ir a la posición del puente. Uy, tenemos un montón de niños por aquí. Entonces, para esta posición, colocamos las manos a los lados, piernas flexionadas, relativamente cerca de las nalgas. Inhala, eleva la cadera lo máximo que puedas, camina tus hombros hacia adentro, no muevas la cabeza, mira hacia arriba, trae las piernas más cerca si lo requieres y vamos a estar aquí 5 respiraciones. Inhala y exhala, eleva tu cadera, intenta que tu cadera esté en línea con tu rodilla.
Exhala y relaja. Abraza tus piernas. Y ahora, ¿vas a hacer esto dos veces más o vas a pasar a hacer la rueda completa? Llamamos el puente, pero en realidad se llama rueda en sánscrito. Y para eso, si quieres hacer la rueda, colocamos las manos debajo de los hombros, que estén al mismo nivel. Coloca peso en tus pies, en tu planta de tus pies, siéntela en tus manos. Inhala y elévate, lo que puedas. Puedes elevar los tobillos, eso va a quitar presión en tu zona lumbar. Y debemos estar aquí 5 respiraciones. Sigue respirando, inhala y exhala. Si estás haciendo el medio puente, vas abajo también después de 5 respiraciones. Y aquí podemos colocar la cabeza, una respiración, y subir otra vez o descansar totalmente abajo. Exhala. Puedes abrazar tus rodillas. Y vamos hacia adelante para hacer Paschimottanasana y compensar la postura. Inhala, exhala. Y no fuerces mucho. Queremos que sea bastante placentera. ¡Panda! Ya está, ¿no? Tanto mugir, rugir o lo que estés haciendo. ¿No te gustan los niños? ¿Qué vamos a hacer, hija? Tripa hacia adentro. Cabeza relajada. Vamos a estar aquí 10 respiraciones. Cada vez que inhalas, intenta alargar tu espalda. Cada vez que exhalas, con tu tripa hacia adentro, flexionar más profundamente de la cadera. Inhala. Vinyasa. Vamos a ello. Chaturanga, con rodillas o sin rodillas en el suelo, como quieras. Pero hacia arriba. Exhala. Y vamos a la posición de sentada. Ahora vamos a ir a la posición de la vela o la parada de hombros. ¿Vale? Sarvangasana y luego haremos Kalasana y Karnapirasana. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la posición de la parada de hombros o la vela. ¿Vale? O Sarvangasana. Vamos a hacer Sarvangasana, Halasana, Karnapirasana. Voy a mostrarle en un segundo las 3 posiciones y luego las haremos juntas, porque durante esas posiciones no se puede mirar a la cámara, no se puede mirar a ningún lado, ¿vale? Entonces la primera sería la de traes tus pies a tu cabeza, colocas tus manos en tu espalda y elevas tus pies. No hace falta que estés tan estirado, también si tus manos están aquí en el sacro, perfectamente. Incluso te puedes poner un soporte si eso te resulta más fácil. ¿Vale? Entonces esto ya depende de cada persona. Aquí estaremos 15 respiraciones. Luego diré Halasana, que es la postura del alado, y traeremos las piernas lo más estiradas posibles sobre nuestra cabeza. Si nuestros pies no llegan al suelo, mantenemos las manos en la espalda. Y luego haremos un cubo, que es Karnapirasana, trayendo nuestras rodillas a nuestras orejas. Y si lo necesitamos, mantenemos las manos en la espalda. ¿Vale? ¿Vamos a ello? Venga. Entonces, nos estiramos, recuerda que tu mirada es hacia arriba y no vas a mover la cabeza. Y no vas a mover la cabeza. Traes tus pies por encima de tu cabeza, colocas tus manos lo más cerca de tus escápulas posible y eleva tus pies. Extiende los deditos de tus pies si puedes. Inhala y exhala. Cierra los ojos si te resulta conveniente en la postura. A mí en esta postura me encanta cerrar los ojos. Me
Unas cuantas respiraciones más. Y poco a poco traemos nuestros pies hacia nuestra cabeza si podemos. Si no llegan, colocamos las manos en la espalda y si llegan podemos entrelazar nuestras manos por detrás. Y exhalamos y traemos las rodillas a nuestras orejas, nos convertimos en un cerdito. Y con la exhalación, poco a poco, rolamos fuera de la postura para ir a Matsyasana con la posición del pez. Para eso piernas estiradas, manos debajo de la cadera y hincamos como los codos en el suelo, eso eleva el torso y colocamos la corona de nuestra cabeza en el suelo. Pies juntos y en punta. 5 respiraciones. Inhala, eleva cabeza, exhala, vinyasa. Inhala, exhala. Vamos a hacer sasana. Para eso puedes utilizar la pared o no, es la que hicimos ayer, que hicimos un poquito y también hicimos unas sesiones para desde la posición de sasana. O la posición del headstand o parada de cabeza, que la hemos hecho ya, la hicimos ayer, la hicimos en otra sesión. Puedes utilizar la pared, puedes no ir completamente, sino simplemente quedarte en la postura del delfín y trabajar aquí los hombros y cuando te canses te vas a la posición del niño, ¿vale? Porque además es la última posición, después de ahí vamos a hacer unas posiciones de meditación. Ya. Entonces, para que el que quiera hacerla, vamos allá. Colocamos, nos podemos colocar así en cuadripedia, colocamos nuestros codos en el suelo, distancia de los codos es de mano a codo opuesto, mano a codo opuesto, realizamos el triángulo con nuestras manos, entrelazamos nuestras manos y los dedos meñique no se quedan uno encima del otro, ¿vale? Sino que se quedan paralelos para que no aplastemos. La zona de la cabeza que viene, como siempre decimos, es de la muñeca al dedo corazón, arriba, ¿vale? La puedes marcar, que es como la parte más plana que tenemos en la cabeza. Y la colocamos en el suelo. Elevamos caderas. Sentimos que todo el peso de nuestro cuerpo va hacia los hombros. Es importante sentirlo. Y traemos un pie, luego el otro. Y si nos sentimos cómodos, empezamos a elevar. Y cuando tengas suficiente, bajas de la postura o después de 25 respiraciones, yo voy a dejar que estén 25 respiraciones, ¿vale? Que estemos ahí 25 y luego bajaré y avisaré que ya son las 25 respiraciones. Así que si estás en la postura continua, no hace falta que... Siente como el peso reside en tus hombros y cómo se expanden las escápulas con la respiración. Eso te aportará más estabilidad. Pánalo.
Y después de 25 respiraciones vamos a la posición del niño o del embrión. Relájate aquí. Bueno, vamos a hacer el último vinyasa. Y vamos a sentarnos bien con las piernas cruzadas o con media lotus y cambiamos luego, o si podemos, la lotus completa. Entonces, vamos a ir a hacer pada padmasana, si podemos. Entonces, estamos en media lotus o lo que sea. Lo que queremos es coger, nos cogemos por detrás de los codos, inhalamos, abrimos el pecho, exhalamos y flexionamos hacia adelante. Si no llegamos todo el camino, podemos colocar un bloque o algo, ¿vale? Y nos quedamos aquí. Si bien estamos en full lotus, podemos intentar cogernos de los pies, de los deditos, y exhalar. Vamos a estar aquí 10 respiraciones, ¿vale? Entonces, si estás en la postura, continúa, y si no estás, pues ve a ella. Inhala y exhala profundamente. Intenta vaciar tu mente, concéntrate en tu respiración, en tu ser. Inhala, exhala. Colocamos las manos al lado de nuestras caderas, inhala y abre el pecho. Mira un poquito hacia arriba. 5 respiraciones aquí. Especialmente si estás con medio lotus, cambia de pierna, ¿vale? Que sea la otra la que viene encima. Y vamos a ir al estado meditativo, si puede ser, o vamos a intentarlo. Vamos a estar ahí 25 respiraciones. Tú no tienes que contar las respiraciones. Ya me encargaré yo de decirte cuando salimos de ahí para irnos a Tolasana, que es la última postura, asana, ¿vale? Que es simplemente elevarnos, y luego Savasana, la postura del descanso. Así que cierra tus ojos, inhala y exhala profundamente. Las manos pueden estar en Chumudra, pero si no, pueden estar simplemente aquí o aquí. Inhalar bien un poquito hacia abajo para activar también esa banda de forma más fácil. Aprieta los glúteos para que el ano se active y también los huesos que tenemos en la zona del glúteo se activen y eso hace que estés más recto y más abierto. Y para adentro. Y relaja. Y gira también tus hombros.
tus ojos. Coloca las manos a los lados e intenta elevarte. Vamos a estar aquí 5 respiraciones. Si no puedes elevarte, simplemente pon toda la fuerza en tus brazos. Respiraciones más. Exhala. Vinyasa. Y vamos a Savasana. Para esta Savasana, si te apetece, puedes coger un pañuelo, una toalla o algo y colocártela sobre tus ojos e intentar que nada te distraiga, ni siquiera si hay luz alrededor, que esté la casa o la habitación vacía, sin ruido, hacer posible, porque vamos a poner ahora un poquito de música de fondo. Relaja cada parte de tu cuerpo, coloca si quieres algo en tus ojos. Manos a los lados, con las palmas de las manos quieren mirar hacia el cielo. Con el propósito de estar preparados para estar, para recibir, estar receptivos de buenas energías. Las piernas un poquito más abiertas que la distancia de nuestras caderas. Las manos no pegadas al cuerpo, si es posible un poquito alejadas. Y relaja cada parte de tu ser. Relaja los músculos de tu cara. Relaja tus hombros. Todo tu torso. Tus caderas. Tus muslos. Tus piernas. Tus pies. Siéntete pesado. Dejándote llevar y fusionándote con la tierra. Convirtiéndote uno con el universo. Thank you.
carga tus manos por encima de tu cabeza y estírate con todo tu cuerpo manteniendo los ojitos cerrados. Túmbate hacia el lado derecho. Vuelve al estado de inocencia, como cuando naciste. Y a la posición de sentado, cuando te sientas preparado. Manos en el centro del pecho. Namaste. Gracias, mil gracias por unirte a este reto, por ayudarme a traer luz al mundo, por contribuir en mi felicidad, porque el hecho de que tú participes en esto me hace feliz. Espero que lo hayas disfrutado tantísimo como yo y espero oír de ti y saber si te gustaría otro tipo de vídeos o quieres otro reto o qué estás buscando. Y por supuesto, saber lo que más te ha gustado, lo que te ha gustado menos, qué cambiarías o qué mejorarías. Porque yo sé que hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, lo intento hacer poco a poco. Pero que sepas que aunque no te vea y no sepa exactamente quién eres, recibo tu energía y sé que estamos conectados de alguna manera. Un beso y un abrazo lleno de luz. ¡Panda, voy! Y vamos a decirle a Panda también gracias, que ha sido parte de nuestros vídeos. ¡Panda, voy! ¡Voy, les voy, Afa! ¡Voy, voy! Dile a todos adiós. Voy, voy. Adiós, shalom, shalom, shalom. Adiós, gracias.